¿Qué tal? Soy Luca de Lucky Rivers y en breve tocaremos en este episodio de Los Acústicos de los Cines. Me encuentro acompañado por Ornella Mecoli y Luciano Daniel Lagusa y bueno, espero que les guste mucho. ¿Qué es lo que te hace gritar? ¿Qué te hizo tanto mal? ¿Por qué lloras hoy en este día? Fue una prueba de error, la presión de una escuela o las cosas del amor. Busqué constantemente progresar y no te sumó. Yo sé muy bien que ocurre ahí. Las canciones se asemejan a tu realidad. Letras que se borran, flores que se secan, el corazón rojo está. Hoja, lápiz y nada más, deseo por un bienestar y quizás algo más. Gracias. Sombras de la pieza juegan con las luces mientras ya. Cruzar. No lo sé. Cuadros pintados. Sombra.
Uy, hice mierda. Cambia sus colores, se mueve pesadilla. La noche trae un viento tan extraño y una brisa de cotina. Adentro en melodías, como las sombras de mi casa, horrorizando las ideas en mi cabeza. Quizás si mañana vuelvo a sé muy bien dónde andarás hoy, pero igual sé que estás bien. Quizá. ¿Escucha bien? Muy bien. Buenísimo. Una vez más encontrás refugios lisérgicos, catastróficas verdades, corazón. Rojo vivo, quemas con amargura el poco amor que hoy nos queda. No te importa, ¿verdad? Sin duda. Desde el mundo
Gracias, 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 gracias. ¿Están buenos los alfajores? Sí. Mi nombre es Facundo Quintana, estoy al frente de Honorio Alfajores Artesanales, un emprendimiento rosarino que nace en febrero de 2020. Yo cuando me puse a producir no tenía experiencia en el rubro y bueno, el primer tiempo, en ese febrero de 2020, nos llevó más o menos un mes poder desarrollar el producto que queríamos comercializar, aprovechando algunas habilidades que la había experimentado en otros rubros, que era esta característica de lo artesanal, de poder ejecutar con las manos un producto que nos guste y que nos gustara que se muestre en todo Rosario. Y bueno, sucede que cuando ya teníamos listo el producto, a todos nos tocó la cuarentena y bueno, estuvo bueno, como lo vimos como una posibilidad de poder llegar casa por casa, humildemente con mi bicicletita, llegando casa por casa a todos los lugares que podíamos en Rosario. Hasta ese momento solamente no tenía marca, lo comercializaba a través de mis redes sociales. Y bueno, la intención siempre fue creciendo en volumen de producción, sin perder la característica de lo artesanal, de usar productos y materias primas de altísima calidad, llevando un buen producto. Y bueno, fue que después de 3 años de haber desarrollado un producto, ya haberlo puesto a prueba con una cartera de clientes frecuentes, y creciendo día a día con la producción, nos animamos a ponerle un nombre a la marca, de salir con una página de Instagram, que y bueno, el nombre es Honorio. Honorio era el nombre de mi papá, y bueno, es honor a él que así llamamos nuestro producto. El silencio, un reloj, la oscuridad, te abraza en tu cuarto. Viento corre, lágrimas caen, tus ojos negros pasan. Cuarta canción, si nada calma, ruidos y las voces abren el baúl donde guardaba recuerdos.
mancha roja una silla. Cada vez hace más grande tus vacíos tan delirantes. Lejos van, lejos vienen, y vos solo te reís. Justamente estás tan gris, rayas paredes. Muchas gracias. Bueno, la canción que acabo de tocar se llama Pablo Miel. Tiene el mismo nombre que un disco de Radiohead, pero en español. Es algo que creo que el nombre Pablo quizás viene, no viene de algún lugar en el que hablan inglés, pero bueno. Sigo, esto se llama Piedras y Corazones. Sufrir algo inexistente que
llega la verdad. Ya sé, no te dije que te entiendo cuando hablaste, aunque vos no sepas que yo sepa que tu alma en pena está. Sé lo que es correr de un lado para allá con las piedras y corazones sin poder pensar. Estas tres canciones se pueden encontrar en Instagram, en YouTube, en esos lugares donde la gente va a divagar virtualmente. Y bueno, la siguiente canción la escribí el año pasado y no sé por qué, siento que en cierta parte se refleja un poco con algunas cosas que pasan actualmente en vida de amigos y en vida mía. Y bueno, se llama Corazón Cenicero. Espero que les guste. Sin entender, ya busqué de más explicaciones y dejé de dar tantas vueltas y encontrar distorsiones. Alejándose una depresión, rompe reflejos, ya no hay miedos, solo hay soluciones para no encontrar decepciones. Vas a soltarte del cansancio de encontrar un Dios que te pueda
desperté de aquella tarde de sol en los cielos de una ciudad que no existe. Siempre es peor, nunca es igual. La ruptura que hay en los sueños tan lejanos a esta realidad. La, la, la. Y vuelve a pasar, volvés a pasar. Corazón duele más, mucho más. Volvés a reír, reís, y yo vuelvo a llorar, pero seguís sin saber. Hoy preferí no dormirme y evitar encontrarte en aquel punto donde pasas, donde pasas. Me quedé toda la noche dibujando un montón de ojos sobre la pared y me acordé de tu mirada. Oh no, y vuelve a pasar, volvés a pasar. Volvés a reír, reís, y yo vuelvo a llorar, pero seguís sin saber. Hoy día nos pueden encontrar en Instagram, en arroba Honorio Alfajores, Honorio con H, y también pueden conseguir nuestros productos en la tienda online honorioalfajores.com.ar. Dentro de los sabores que hacemos, tenemos de alfajores negros, de chocolate semi amargo. Bueno, todos son rellenos de dulce de leche. También tenemos alfajores de merengue italiano y alfajores de maicena. Alfajores clásicos que toca esa fibra de la infancia en muchas ocasiones. Mi idea era poder desarrollar un producto que te dé gusto comprarlo o que te rememore eso que te pasaba en la infancia cuando te daban un alfajor. Diseñé el producto que a mí me gustaría encontrar. Y bueno, yo siento que eso lo logré. Faro.
vivir es lo que intento vivir. Se conocen
dejarían ver sus caras a cambio de lágrimas. Corazones incrustados, cables cruzados y dolor. En un parque paseaban dos o tres, algo ocultaba uno de ellos. Las lágrimas delataban todo su terror. Terror por amar o por padecer igual. Algo temblaba entre sus manos, un pequeño papel. Lastimaduras intangibles quemando el paseo, paseo. Estás desesperado en tu habitación. Escuchas el silencio de su voz. Abres la puerta de tu placar y sacas los discos que guardaste para hoy. Buscas con ansias desaparecer del presente que hoy te ata a esta realidad. No querés saber más nada, despertar. Estás bien con su sonrisa onírica y hoy solo podés ahogarte en recuerdos distantes de un amor que no despertará. Tendrás que guardarte las canciones y las cartas y dejar de pensar en los intangibles labios que no. Thank you.
Muchas gracias. Bueno, Francisco, si querés subirte al escenario. Francisco Gámez. Otra vez contamos con la presencia de Luis Abela, de Vital también. Hay gente de la GUR en este centro cultural. Me pongo nervioso. ¿Qué pasa, mamá? Bueno, está bien. Vamos a hacer desastre. Literalmente. Estuve cerca y un poco lejos. Perdí la cuenta. Todo lo que fumé me encontraba en una boca nada. No hacías nada. El mundo se caía frente a tus ojos. Nada te importó. Es difícil vivirlo, sé. No te juzgo, también estoy aprendiendo. Otra vez, aplauso para Francisco. Sigan. Más. Muchas gracias, Fran. Bueno, desde hace muy poco tiempo presentamos la marca Honorio, y tuvimos la posibilidad de que nos inviten a participar como expositores para hacer una degustación en el recital de Lucky River, y tuvimos una experiencia muy linda de poder ver cómo la gente iba degustando los alfajores, probando, comprándonos. Las caras que se veían eran mágicas, la verdad que era como para registrarlas y mostrar esas,
esas sensaciones que la gente iba viendo al probar estos alfajores, nuestros productos, que con mucho orgullo hacemos. En cuanto a la música, entiendo que bueno, toda composición tiene un proceso de elaboración y encuentro muchas coincidencias con esto de tratar de buscar qué es lo que querés vos para mostrar al mundo o para que la gente lo pueda apreciar. No podés evitar evitar, no podés escucharme. Tanto te cuesta esperar un rato más, se pone nervioso hasta tu pensar. Pesan las horas clavadas en tu corazón, agujas muy lentas y arco vivo que sobre pedal a la hora de cantar. Y tu agonía es escuchar tanto, ¿tú acaso tenés el corazón? Es ese ruido que te llama la atención. Siempre vas corriendo hacia la distracción y no le das tiempo a tu corazón. Jóvenes indeseables siempre te rodean, no te dejan ser, parece.